a las 13:30 de este jueves, en un brazo del arroyo Umburicao en la zona de la Costanera Norte, vecinos encontraron el cuerpo de un pequeño de tan solo 5 años. Los mismos vecinos responsabilizaron a la madre de supuestamente abandonar a su propio hijo. Esta criatura llevaba una vida por las calles, mi hijo, nosotros le conocemos a él. Él tiene hambre, se le juega. Cuando hace frío, no tiene frío, con un chorcito descalzo. ¿Cómo es que una mamá le va a tener así a su hijo? La policía en un primer momento no descartó la participación del padrastro del menor, quien había desaparecido. La versión de la familia era que había ido a trabajar. La mamá tiene un concubino nuevo contra quien pesa ciertas quejas también de los vecinos por castigo físico que le aplicaba a este menor fallecido. Todo eso dilucidaremos seguramente en adelante. Ahora nada más arrimando la mayor cantidad posible de datos que de repente puedan ser útiles a la hora de aclarar qué habrá pasado con este pobre niño. Recién luego de la autopsia se descartó que el niño haya sufrido algún tipo de violencia antes de su muerte. Se le hizo la autopsia, luego de todas las revisiones que hicieron los patólogos, radiólogos, no se encontraron ningunos rastros de violencia. La muerte es asfixia por sumersión. Con relación a la madre ya tenemos que hay violación del deber de cuidado. Por su seguridad, ante el intento de violentarla por parte de los vecinos, la madre fue trasladada a la comisaría 12, mientras que el padrastro se presentó en horas de la tarde.